Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, vamos a compartir la próxima media hora por la pantalla de Canal 9. Igual los invito a conectarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. Y ya que nos podemos conectar por las redes, los invito a que la semana próxima, el miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 de octubre, vean por nuestro canal de YouTube en directo el debate de candidatos de la UNLAR para las elecciones de este 2017, que se van a llevar a cabo el 24 de octubre próximo. Síganos en las redes sociales y allí van a encontrar toda la información. Horarios, qué candidatos debaten y qué día. Así que síganos por Facebook, por Twitter, ahí vamos a estar informando en estos días todo lo que quieran, lo que necesiten saber para ver el debate y el paso a paso de las elecciones. Ahora veamos los títulos de este programa. La construcción de albergues para todas las sedes del interior y la presentación de la juventud sindical no docente son los temas que veremos en Actualidad Universitaria. En la columna estudiantil hablamos de adicciones. Nos visitan las psicólogas Fernanda Saavedra y Evelyn Vallejo para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la entrevista de hoy. En un informe especial te contamos las historias de mujeres en situación de vulnerabilidad que comienzan a estudiar en la UNLAR a través del programa Guiar. Se construirán albergues en todas las sedes del interior de la UNLAR. Se abrieron los sobres con las propuestas de las empresas que participaron en la licitación de obra. Allí hablamos con algunos decanos de las sedes y esto es lo que nos decían. Bueno, esto repercute en la misma forma que en todas las otras sedes del interior, que desde hace 46 años que la universidad existe, es la primera vez que se va a construir una obra pensada para el alojamiento de nuestros estudiantes. Este proyecto viene de 2014, que nació en la sede, las 5 sedes, logramos esto, que hoy es una realidad y que se llama a licitación y en 40 días estará el inicio de obra. Tenemos en la sede el 25% del alumnado que es del interior, tanto del interior de la provincia como de las otras provincias aledañas a nosotros, como San Luis, San Juan y Córdoba. Muy agradecidos de todos los que formaron parte en las distintas etapas que tuvo la gestión de esta obra, desde quienes la pensaron, desde los arquitectos que hicieron los planos, de todos los espacios políticos, de todos los colores políticos de la universidad que en el Consejo Superior aprobamos esta obra. Está muy caro mantener a un hijo estudiando afuera. Esto va a venir a ayudar mucho. Tenemos gente de chicos que vienen del departamento Castro Barrio, del departamento Los Sauces, de la estación Mazán, de Villa Mazán y de la vecina provincia de Catamarca, de Fiambalá, de Tinogasta, de Andalgalá, de Chumbicha, hasta de la misma capital de Catamarca. Y es una obra que tiene mucha proyección a futuro y también es una obra que, más allá de beneficiar a la comunidad universitaria, también beneficia a la sociedad. Porque son 5 obras en paralelo que se van a estar construyendo en toda la provincia y que se va, y esto significa mano de obra y mayor empleo dentro del interior de nuestra provincia. De un tiempo a esta parte, los no docentes de la UNLAR vienen logrando reivindicaciones laborales y fortaleciéndose sindicalmente. En este sentido, se presentó la Comisión de Juventud Sindical del gremio ATUR. Histórico, como cada cosa que va pasando, y esta es la primera vez que logramos una elección de este tipo y que un conjunto de compañeros tan grande finalmente decida participar de esta manera. Así que imagínate, es una gran alegría que hoy ya se entreguen sus certificados, que les vamos a entregar desde la comisión directiva los libros de actas como para que empiecen a conformarse directamente y pasen a ser un cuerpo formal. En septiembre tuvimos una elección y ahora, ya nacida la primavera, la proclamación, es decir, ya les vamos a entregar sus certificados y a partir de ahí ya son comisión coordinadora de Juventud Sindical. Y bueno, como juventud, la idea principal es formarnos como actores, como militantes, ¿no? Como actores sindicales. Esto de dejar de ser una mera proyección del futuro y empezar a ser el presente que todos queremos. Estoy muy emocionada por formar parte de esta Comisión de Juventud Sindical, pero además estoy muy ansiosa por continuar, ya veníamos trabajando, pero bajo esta organización, digamos, nuestras expectativas son mucho más altas, ¿no? Los proyectos básicamente son colectivos de toda la coordinación
El recibir el certificado fue una mera formalidad del trabajo que ya venimos haciendo, pero el hecho de que recibamos la formalidad es un compromiso aún mayor. Como proyección propia desde 2015 hasta acá, llegar hoy hasta septiembre, hasta primavera no docente, es un orgullo muy grande ser parte de Juventud. Cuando allá los chicos nos citaban a trabajar mancomunadamente con los estudiantes, y qué mejor forma que trabajando conjuntamente con ellos, ya que son ellos actores principales de esta universidad y nosotros agentes de cambio y de discusión dentro de la sociedad. Vemos que nuestro rol dentro del sindicato tiene que ver también con generar y propiciar las actividades de extensión hacia afuera, porque la comunidad les pidió en aquel septiembre donde toda la ciudad, todo el pueblo riojano se levantó para luchar por una universidad democrática, le pidió a esta comunidad universitaria que sean agentes de cambio, y yo creo que esa es la finalidad de Juventud, desde nuestro lugar, desde donde podemos propiciar esas acciones para que devolver eso que nos dio la comunidad riojana. La organización no se sustenta, no crece, no se fortalece si sus cuadros juveniles o que inician no se fortalecen. Y nosotros lo que estamos comprometidos es en el crecimiento de la organización, de este sindicato que nos ha costado tanto construir, que ha llevado adelante tantas peleas, que hoy el compromiso es seguir formando. Ha llegado el momento de la columna estudiantil, como en cada programa. Estoy con Gabriel Rodríguez Cativas. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Patricia? Nuevamente estar acá, contento. Bueno, ellos preparan una columna semanal junto a Victoria Castro, ambos estudiantes de comunicación social. ¿Qué han traído para hoy, Gaby? El tema de hoy que vamos a tratar, de acuerdo al informe, es las adicciones de sustancias que son legales en los estudiantes. Hablamos de café, hablamos de mate, hablamos de tabaco, pero también de otras, las cuales diferentes voces nos explican sobre qué trata las adicciones legales en los estudiantes. Para tener llegada a una sustancia psicoactiva o para que se dé la situación de necesitar adquirir o ingerir una sustancia, tiene que darse tres elementos. Uno de esos elementos es que la persona tenga una disponibilidad o tener una susceptibilidad a por ser biológica o psicológicamente. En este caso podríamos poner un ejemplo, un estudiante que esté muy estresado por exámenes, por el estrés de tener que recibirse, el desarraigo, por ejemplo, vivir fuera de la familia. A su vez tiene que tener la disponibilidad de adquirir esa sustancia psicoactiva o la sustancia que quiera ingerir, y el contexto social que lo predisponga. O sea, esta tríada tendría que darse para que una persona adquiera esas sustancias. Para decir si una persona es adicta, tenemos que decir si tiene o no tiene una droga dependencia. La droga dependencia no se la debe definir como una dependencia física a consumir la droga, sino en la constante búsqueda de adquirirla a la misma. Eso sería una droga dependencia. Y tendríamos que diferenciar también tres conceptos muy importantes. Uno sería el uso, otro sería el abuso de una sustancia y otro sería la dependencia de la sustancia. Creo que tenemos que intervenir principalmente con la prevención, es decir, como por ejemplo lo que ustedes están haciendo de informar con la prevención. También evaluar en el contexto, tenemos que buscar contextos que sean saludables para los jóvenes. Por ejemplo, un contexto saludable es este ámbito universitario, practicar deporte, o sea, tener un sentido a la vida. Y bueno, y obviamente también hay que actuar con campañas de prevención para que no haya tanto acceso fácil a consumir las drogas, digamos. Información a tener en cuenta, a prestar atención a ciertos indicadores. Sí, 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 por supuesto. Gracias, Gaby, por la info, por estar acá. Nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar en el próximo bloque sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR.
Estamos comenzando la entrevista de hoy con dos psicólogas que nos acompañan, Fernanda Saavedra, Evelyn Vallejo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ellas están aquí porque el pasado 28 de septiembre fue el Día Mundial de Acción por el Aborto Legal. Aquí en la UNLAR se realizaron unas jornadas para abordar el tema desde distintos aspectos. Ellas estuvieron participando aquí y han venido a hablar un poco de los derechos sexuales y reproductivos, chicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Bien, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, tienen que ver con la posibilidad de que toda mujer tiene de decidir cómo va a vivir su vida sexual. Esto hace cuestiones internas que tienen que ver con la identidad de género, con sus emociones, con todos sus aspectos psicológicos y sociales, y también con cuestiones externas que tienen que ver con cómo va a manifestar ese tipo de cuestiones internas, si se quiere, pero bueno, sus formas de ser, de manifestarse, y sobre todo tiene que ver con la posibilidad de decidir si quiere o no quiere tener hijos, qué tipo de relaciones va a establecer o no. ¿Hay situaciones en las cuales, digamos, uno puede detectar que estos derechos son vulnerados? Sí, hay situaciones que se manifiestan día a día, digamos, con la vulneración de los derechos de las mujeres. Por eso, digamos, es como que estamos llevando a cabo jornadas. Nosotros somos parte de un proyecto de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y es importante capacitar, digamos, informar para sensibilizar sobre esta temática, porque muchas veces se vulneran porque se pasan por alto, porque hay desconocimiento de cuáles son los derechos como sexuales. Como que se naturalizan en algún punto, digamos, este no respetar los derechos sexuales. Pero algunos ejemplos concretos, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? El no recibir educación sexual integral, el no acceder a anticonceptivos. O sea, no hablar de sexo, no utilizar anticonceptivos. ¿Qué otras situaciones, por ejemplo? Bueno, en casos puntuales de embarazo, que es la temática que se estuvo trabajando en la jornada sobre el aborto, por ahí cuando una mujer llega con una situación puntual, no dar información necesaria justamente sobre sus derechos es vulnerarlos. Uh-huh. Bueno, existen uno de los principales temas y que genera polémica en toda la sociedad es el tema de la legalización del aborto, que está presente siempre que se habla de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que puede generar la no legalización del aborto? Bien, las consecuencias, bueno, tenemos que partir de la base de que hay causales de aborto no punibles que están contempladas por nuestro Código Penal, que son en casos de abuso sexual y en casos donde corre riesgo de la salud de la mujer. O sea, no punibles significaría que se puede practicar un aborto legalmente. Sí, ¿no? Sí, en un hospital, sí, en un hospital público. Sí. Esos son los casos que ya están contemplados, y bueno, el hecho de que muchas veces no se conozca esto hace que mujeres que han atravesado estas situaciones, puntuales ya sea de abuso, puntuales de que haya algún riesgo para su salud, no accedan y se sometan clandestinamente a prácticas que las dejan en estados de vulnerabilidad, en estados críticos para, bueno, poder continuar con su vida. ¿Sí? Eso, digamos, se da situaciones en las cuales se puede recurrir al aborto legal, pero no lo saben, entonces lo practican clandestinamente. Uh-huh. Y, digamos, existe el aborto clandestino. Existe, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, lo que nosotros planteamos es la cuestión de que la mujer que puede pagar un aborto, ya sea por su condición económica muchas veces, accede sin ningún tipo de problemas. El problema es con mujeres que han sido privadas, ya sea no solamente con una cuestión económica, sino también fundamentalmente de la información, se someten a prácticas que, bueno, terminan con la muerte de estas mujeres o con graves problemas de salud, ¿sí? ¿Existen estadísticas actualmente sobre casos de aborto, bueno, legal y clandestino? No, el problema es que no existen o no se dan a conocer estadísticas cuando es un problema real que todos sabemos que existe.
Entonces, esa falta de información o ocultar esa información hace referencia, digamos, al problema que ocupa en el Estado o de la manera en la que se trata esta problemática del aborto. Es una problemática que se trata muchas veces en silencio y bueno, este no reconocimiento, digamos, de un problema de salud pública nos lleva día a día a luchar, digamos, por ese reconocimiento de los derechos de la mujer, porque la verdad que las prácticas en clandestinidad que se hacen sobre esta problemática pone a la mujer en mucho riesgo, no solo de salud, digamos, sino también les cuesta la vida a un montón de mujeres. Y bueno, y por todo lo que significa atravesar por un momento así. Claro. Es una práctica que se hace en un determinado lugar y por lo general la mujer después vuelve a su casa y los riesgos, digamos, no solo de la práctica, sino posterior a eso, lleva muchas veces a la muerte. ¿Existen áreas específicas que trabajen sobre este tema y a las que se puede recurrir en caso de necesitar asesoramiento, contención? Bien, hay agrupaciones de mujeres en todo el país, hay socorristas, no aquí en la provincia todavía, pero bueno, se está trabajando. Hay agrupaciones que sí trabajan en casos de esto, de que se presenta una mujer que, bueno, necesita ser contenida, necesita ser asesorada. Y bueno, por eso también la idea del proyecto de extensión que surgió es juntar profesionales de distintas áreas para poder asesorar a estas mujeres que están atravesando estas situaciones. O sea, desde lo legal, desde la contención en salud mental, desde trabajo social y también desde comunicación social, dar a conocer a la sociedad que es una problemática real y, bueno, luchar contra todos los estigmas, contra todos los prejuicios. Como dijo Fer, es una cuestión de salud pública y no una cuestión moral o religiosa. Bueno, y digamos, justamente ustedes estaban hablando de esto, de la responsabilidad que puede llegar a tener el Estado sobre la problemática, la necesidad de intervenir en esta problemática. Digamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el rol que debería jugar el Estado, por un lado, y, bueno, la universidad, desde donde también se abordan, digamos, estos temas y se generan espacios, digamos, de pensamiento? ¿Cuál es el rol que estamos jugando en este momento? Bueno, el Estado debe funcionar como un garante de los derechos de las mujeres reconocidos por una ley, por el Código Penal en este caso. No solo en cuestiones de práctica, sino también en todo el proceso, ¿no? Formar agentes de salud que tengan la información necesaria para brindar a las mujeres cuando llegan ante una situación en la que se debería hacer una práctica de aborto, informarles sobre sus derechos y que ellas tengan, digamos, el poder de decidir hacerlo o no hacerlo. El tema, bueno, se trabaja sobre una cuestión o sobre un concepto de salud, que ahí, digamos, es donde nosotras también ponemos el peso, porque se asocia a la salud física y no es solamente salud física. El concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es un concepto integral que incluye también la salud psicológica y social de las mujeres. Claro. Bueno, sí, algo más. No, también el tema de la prevención, ¿sí? O sea, salud integral tiene que ver con prevenir. Por eso el Estado debe garantizar el acceso a la educación sexual integral y, bueno, como te dije, a los anticonceptivos y a todo lo que la mujer requiera para poder vivir en libertad y, bueno, y en felicidad, ¿no? Bueno, muy bien, y aquí está la universidad para hablar de estos temas, chicas. Las despido y con ustedes me voy a una pausa. Volvemos con un informe especial sobre el programa Guiar. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos.
informe especial vamos a escucharlas a ellas, mujeres que están a punto de cumplir el sueño de estudiar una carrera. Son más de 700 las mujeres en situación de vulnerabilidad que tienen actualmente un programa social y que a través del programa Guiar van a empezar a estudiar aquí en la UNLAR. Yo ingresé al programa Ellas Hacen por violencia de género. Y bueno, tuve la oportunidad. Y bueno, ahora estoy, la máxima oportunidad es entrar a la universidad. Yo ingresé al programa por, tengo 3 hijos, en el programa, con la asignación universal. E hicimos distintas capacitaciones y bueno, y ahora se nos da la oportunidad de ingresar a la universidad. Estoy en el Ellas Hacen hace bastante tiempo, que tenemos una expectativa buena para poder seguir acá, ¿no?, en la universidad. Así que está bueno. Se ha firmado un convenio en donde la universidad va a proveer de todos los recursos en cuanto a infraestructura y recursos humanos para capacitar y estimular durante el tiempo que queda del año a los efectos de que estas chicas puedan tomar la decisión respecto de poder incursionar en alguna carrera en la universidad. Me gustaría ingeniería civil, pero no me siento capaz, pero vamos a probar, vamos a ver qué sale. Y mi carrera sería de toda la vida es abogacía. Hoy por hoy ya soy secretaria jurídica. Licenciatura de turismo. De turismo. A mí siempre me gustó lo que es todo el tema de turismo. Guía turística. Guía turística. Tengo el programa Ellas Hacen. Digamos, estoy en segundo año de la licenciatura en enfermería. Son personas que vienen de situaciones de violencia, de familias fragmentadas, numerosas, de pobreza, o sea, están excluidas prácticamente del sistema social. Por lo tanto, esa situación de vulnerabilidad las hace, digamos, posible de que no visualicen un futuro incursionando en el campo universitario, porque están de algún modo en un círculo cerrado que no les permite justamente visualizarse en un proyecto de vida que les permita verse como profesional. Bueno, la idea nuestra es estimular a que cambien esa visión. Un poco más de 800 en el marco provincial, acá en Capital, y hoy estuvieron presentes alrededor de 700 que tienen la intención de estudiar una carrera universitaria. Me aportó mucho en muchos sentidos, tanto en lo económico como en lo personal y lo social. Lo económico porque pude sacar como madre soltera a mis hijos adelante, y en lo social porque prácticamente estaba encerrada. O sea, mi mundo era mi hijo y mi casa y nada más. No socializaba, digamos, con otra gente. 5 niños. 5 niños. Y bueno, vivo en la zona sur de... Me vengo hasta acá, pero bueno, es todo un objetivo, una buena expectativa para poder seguir, ¿no? Yo tengo 6, así que bien, me organicé un poco y bueno, estoy estudiando. Y ahora escuché que van a poner una guardería muy buena para las chicas, porque hay muchos que no pueden, no tienen con quién dejar los niños. Sí, estuve acá en unos cursos de Hacienda de violencia de género. Estuvimos acá el año pasado y bueno, fue en octubre. Y bueno, volver a la universidad está bueno. La unidad ejecutora provincial coordina desde el gobierno provincial y nosotros desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación de la universidad coordinamos todas las áreas para que se pueda llegar justamente con la versión que tenemos de universidad abierta, la Universidad del Pueblo, que es una universidad pública, democrática y gratuita, para que justamente la vean con más cercanía y se animen a elegir una carrera. Me parece muy bueno porque hay compañeras, ¿no?, que quieren seguir estudiando y otras que necesitan ese empujoncito para decidirse y hacer una carrera. Tienen que terminar la escuela, sea primaria, secundaria, y seguir estudiando, digamos. Me cuentan los técnicos que representan a la unidad ejecutora provincial
que muchas de ellas han terminado, han hecho la terminalidad a través del programa FINES, y no obstante ustedes saben que en el marco de todas las universidades públicas del país, las personas que son mayores de 25 años con una demostración de idoneidad pueden inscribirse en cualquier carrera. Y acá tenemos, digamos, una población importante de mujeres que son mayores de 25 años. El no se puede es una excusa. El no quiero es una excusa. Siempre mirar a los ojos a los hijos y es sí se puede. Uno quererse como mujer, es sí se puede. Y no depender de lo que otra persona nos diga. El sí se puede es para todo. La verdad que es tomar una decisión. Que cuando uno entra, entra con miedo. Pero bueno, hay que superar los miedos y ponerse a estudiar. Estando en una situación vulnerable, se puede salir adelante y avanzar y tener la posibilidad de esto, de estudiar y bueno, recibirse, y es un gran logro para uno. Así que lo que se viene es un trabajo mucho más selectivo y profundo para ayudarlas desde la orientación vocacional a que puedan seleccionar una de las carreras y las tengamos como estudiantes el año próximo. A futuro, dejar de pertenecer al programa para ser una profesional más del MED. Los invito una vez más a seguir el debate de candidatos para las elecciones de la UNLAR 2017. Desde nuestro canal de YouTube estaremos transmitiendo los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de octubre por la tarde, el paso a paso, todo lo que digan los candidatos que se van a disputar el cogobierno de la universidad el próximo 24 de octubre. Síganos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Nos encuentran como UNLAR TV. Allí se van a poder informar de los horarios y los días que debate cada candidato. Yo aprovecho para agradecer a Telma, Solo Mujer, que nos viste, nos acompaña con el vestuario, como en cada programa, a ustedes por compartir esta media hora con nosotros, y los invito a encontrarnos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.